Hola a todos. Antes de iniciar el aprendizaje del ajedrez, incluso para aquellos que de algún modo conocéis cómo se juega, vale la pena que demos un repaso a las reglas del juego. Para ello, empezaremos por estudiar los movimientos de cada una de las piezas, junto con conceptos básicos como el jaque mate o el rey ahogado. También aprenderemos el modo de anotar las jugadas y, por último, revisaremos las principales normas bajo las que se desarrolla una partida de ajedrez. ¿Listos? ¡Empecemos! La partida de ajedrez se disputa entre dos jugadores que mueven sus piezas por turnos sobre un tablero. Así que vamos a conocer en primer lugar estos dos elementos, el tablero y las piezas. El tablero de ajedrez es una superficie cuadrada, dividida en 64 cuadros o casillas, que se distribuyen de forma alternativa en casillas blancas y negras. Observad bien el tablero. Las líneas horizontales, llamadas filas, van numeradas del 1 al 8, mientras que las líneas verticales, llamadas columnas, se designan con letras, de la A a la H. De ese modo, podemos identificar cada casilla por el nombre de la fila y columna en que se encuentra. El tablero se coloca entre los jugadores de tal forma que la casilla de la derecha sea blanca, como se muestra en pantalla. El recuadro inferior derecho, desde la perspectiva de las blancas, es siempre la casilla blanca H1. Una vez visto el tablero, vamos a ocuparnos de las piezas. Cada bando dispone de 16 piezas, uno de ellos blancas y el otro negras. Conozcámoslas un poco mejor. Cada jugador cuenta con un rey, una dama, dos torres, dos alfiles, dos caballos y 8 peones. Y esas son las piezas con las que cada uno de los oponentes empieza la partida. La única diferencia de inicio es que siempre abren el juego las blancas, algo que en este juego puede ser una considerable ventaja. Bien, ahora que ya conocemos los elementos del juego, vamos a ver cómo se desarrolla una partida de ajedrez. Cada jugador efectúa por turnos un movimiento con una de sus piezas y la traslada a otra casilla. Al finalizar su jugada, el turno pasa al adversario. Recuerda, en cada turno debe hacerse un solo movimiento, ni más ni menos. En ajedrez no se permite pasar ni mover dos piezas a la vez. Logrará la victoria quien consiga dar jaque mate al rey enemigo, un concepto que veremos en detalle más adelante. Al comienzo de la partida, cada jugador coloca sus piezas sobre el tablero. Las piezas se sitúan en las dos primeras filas, tal y como se muestra en pantalla. Corresponde siempre a las blancas efectuar el primer movimiento. Es importante colocar bien las piezas, así que os voy a enseñar una forma sencilla de recordar cómo se sitúan. Estad atentos. Las torres se sitúan en las esquinas, con los caballos a su lado. Luego van los alfiles, con el rey y la dama en el centro. Pero, ¿a qué lado van la dama y el rey? Para acordaros de su posición, tened siempre en mente que cada una de las damas ocupa la casilla de su color, la negra en un cuadro negro y la blanca en la casilla blanca correspondiente. Una vez colocada la línea de fondo y habiendo comprobado que cada dama está en su color, se sitúan los peones delante, formando una línea de 8 peones a lo largo de toda la segunda fila. Y ya está todo listo para empezar la partida. Ahora necesitamos conocer el modo en que mueven las piezas. Pero antes, al colocar las piezas, la casilla blanca se sitúa a la derecha de cada jugador. La dama va en una casilla de su color. Y de inicio, las blancas mueven primero. Ya hemos dicho que en cada jugada se mueve una sola pieza, salvo en el enroque, caso especial que explicaremos luego. Salvando esa excepción, veamos a continuación el movimiento de cada una de las piezas. Empezaremos con la torre, la figura cuyo movimiento es más simple, para seguir con otras de mayor complejidad.
La torre puede moverse en horizontal o verticalmente, y cualquier número de casillas, siempre que su trayectoria no se encuentre obstaculizada por otra pieza. ¿Y qué sucede cuando alguna pieza se interpone en el camino de la torre? Pues que impide su movimiento, ya que la torre no puede saltar. Prestad atención. Al encontrar otras piezas en su trayectoria, la torre blanca dispone de menos jugadas. No puede situarse en F4, pues no está permitido colocar dos piezas en la misma casilla. De igual forma, no puede jugar a G4 o H4, pues le estorba el alfil. Y por culpa del caballo, tampoco puede ir a D8. Pero sí que puede ocupar la casilla de 7, ya que en ella se encuentra una pieza enemiga. Pero eso ya no es un simple movimiento, sino un tipo de jugada que conoceremos como captura. Es el momento de aprender cómo se capturan las piezas enemigas. No perdáis detalle. La torre captura el caballo, lo retira del tablero y, como parte de la misma jugada, ocupa su lugar y finaliza el turno de juego. El caballo, una vez capturado y retirado del espacio de juego, no podrá volver a intervenir en la partida. Veamos ahora los movimientos del alfil. Una pieza de largo alcance como la torre, aunque a diferencia de esta, el movimiento del alfil es exclusivamente en diagonal. Veámoslo. El alfil puede desplazarse en diagonal cualquier distancia. Debido al tipo de movimiento que realiza, siempre ocupa casillas del mismo color. El alfil que vemos en D4, por ejemplo, será el alfil de casillas negras, pues juega exclusivamente por las casillas de ese color. Como en el caso de la torre, el alfil no puede saltar por encima de otras piezas y su modo de capturar coincide con su trayectoria en diagonal. Observad. Estamos viendo en acción al alfil de casillas blancas. No puede saltar a B1 ni jugar a C2 por la presencia de su propia torre. Tampoco puede hacerlo a B7 o a A8 por el obstáculo que representa el caballo. Pero sí que puede capturar esta última pieza. El alfil se mueve por las diagonales, controlando solo casillas de un color. Al igual que la torre, no puede saltar. Con la dama completamos la presentación del grupo de piezas de largo alcance. La dama aúna los movimientos de torre y alfil, aunque su radio de acción es mayor al combinar el movimiento de esas dos piezas. Para dejarlo claro, la dama puede desplazarse recorriendo por completo las líneas diagonales, horizontales y verticales. El tablero muestra los posibles movimientos de la dama blanca. Filas, columnas y diagonales son rutas válidas para esta poderosa pieza. Los obstáculos, sin embargo, limitan su actividad, como veremos. Una vez más, recurrimos al tablero de análisis para comprobar la interacción de la dama con el resto de las piezas. Comprobaréis que, al igual que las otras unidades de ataque a distancia, la dama tampoco puede saltar sobre otras piezas. Las piezas que interrumpen su trayectoria limitan los movimientos de la dama blanca, que no tiene acceso a las casillas marcadas en rojo, pero puede capturar el caballo o el alfil de las negras. Sin embargo, la torre negra de D8 no puede ser capturada, pues el alfil de D7 limita la acción de la dama enemiga. Recuerda, dama, torre y alfil pueden actuar a larga distancia, aunque su trayectoria puede ser bloqueada por otras piezas. A continuación estudiaremos el movimiento de las piezas de corto alcance. Como podréis comprobar enseguida, son todas bastante peculiares. El movimiento del caballo parece algo complicado, pero se tarda poco en dominarlo. Fijaos atentamente. El caballo se mueve a cualquier casilla que se encuentre a dos casillas de distancia de la propia, con la condición de que sea de distinto color. Observad que su movimiento forma una especie de L, como si diera dos pasos en línea recta y uno al lado. El caballo, como las otras piezas que hemos visto hasta ahora, captura del mismo modo que mueve, pero tiene una característica que lo convierte en una pieza única. Vamos a descubrirla. Y esta peculiaridad no es poca. El caballo es la única pieza que puede saltar. Observad el caballo situado en G1. A pesar de los peones que tiene delante, puede saltar a las casillas F3 o H3. Eso sí,
Como es norma general, no se le permite saltar a una casilla ocupada por una pieza propia, como sería el caso del peón que vemos en E2. Ahí vemos el caballo en acción, saltando a F3. En realidad, el caballo se traslada de una casilla a otra sin seguir una trayectoria definida, de forma instantánea. Por esa razón, al no tener trayectoria, no hay obstáculo que pueda bloquear su movimiento. Recuerda, el caballo salta de blanco a negro y de negro a blanco, a 2 cuadros de distancia. Llegamos por fin a presentar las unidades de infantería, los peones. Es la pieza más numerosa y su radio de acción es el más modesto, pero son formidables en la lucha cuerpo a cuerpo. Vamos a conocerlos. El peón es la única pieza que se mueve de manera diferente a cómo captura. Avanza de frente, una casilla hacia adelante en su misma columna. Para capturar, sin embargo, lo hace en diagonal, una casilla adelante a cualquiera de sus lados. Como caso especial, cuando se encuentra todavía en su casilla inicial, el peón puede avanzar 1 o 2 casillas a elección del jugador. Vamos a examinar todas las posibles situaciones. El peón de E4 tiene 3 movimientos posibles. Puede avanzar 1 paso o puede capturar la torre o el caballo negros. El de G2, como está en su casilla inicial, puede avanzar 1 o 2 pasos. El peón de H5 no puede hacer ninguna jugada. Está bloqueado por el caballo negro y tampoco puede capturar a la torre al ser una pieza propia. Recuerda, los peones no pueden retroceder. Avanzan hacia adelante y capturan en diagonal paso a paso. Los peones, si logran llegar al final del tablero, tienen la opción de ser cambiados por otra pieza. Es la llamada promoción o coronación del peón, muy importante en el juego. También disponen de un movimiento exclusivo, la captura al paso. Veremos estas jugadas en el apartado de movimientos especiales. Y acto seguido, vamos a conocer a la pieza más importante en el ajedrez, el rey. ¿Por qué es la más importante? Porque quien pierde el rey, pierde la partida. Veamos primero su movimiento. El rey puede desplazarse a cualquier casilla adyacente a la que ocupa y capturar cualquier pieza enemiga que esté a su alcance. Sin embargo, como el rey es una pieza imprescindible para seguir jugando, no se le permite ocupar ninguna casilla donde pudiera ser capturado por una pieza enemiga. Lo entenderemos mejor con un ejemplo. En el tablero que estamos viendo, el rey blanco puede ir a cualquiera de las casillas marcadas en verde, pero no a las marcadas en rojo, controladas por el enemigo. Tampoco puede capturar la torre, pues quedaría bajo la acción de la dama negra. Por esa misma razón, las blancas no pueden mover el caballo, ya que dejarían a su rey expuesto al ataque de la dama enemiga. Esto nos lleva a establecer el concepto de jugada ilegal, que en caso de jugarse, debe ser inmediatamente rectificada. Jugadas ilegales son aquellos movimientos no permitidos por las normas del ajedrez. Vamos a repasar las principales reglas. Las piezas no saltan salvo el caballo. No puede haber 2 piezas en la misma casilla. No se permite la captura de piezas propias. El rey no puede exponerse a ser capturado. Cuando una pieza está en situación de capturar a otra, se dice que la está amenazando o atacando. Pero la captura no es obligatoria, como tampoco lo es la defensa de la pieza amenazada. Atención. La única amenaza que es absolutamente obligatorio atender es la que se hace sobre el rey. Cuando una pieza enemiga amenaza al rey, se dice que le da jaque o que lo pone en jaque. Antaño se acostumbraba a avisar diciendo jaque, pero esto ya no suele hacerse hoy en día, al menos en competiciones oficiales. Es imperativo atender el jaque en la jugada inmediata y responder al mismo. Cualquier movimiento que no resuelva el jaque sería ilegal. Para verlo más claro, os voy a mostrar con unos ejemplos prácticos las 3 formas de defender un jaque. La torre negra está dando jaque al rey blanco. Pueden existir hasta 3 métodos para salvar el jaque, dependiendo de las circunstancias. En este ejemplo, los 3 están disponibles.
Observad bien. Podríamos mover el rey a una casilla en la que no está amenazado. En este ejemplo, la única libre y segura es F2. Otra opción sería capturar la pieza que da el jaque, con lo cual desaparecería la amenaza. En esta posición, el alfil puede eliminar a la torre y con ella la amenaza sobre su rey. Y también podríamos interponer una pieza propia en la trayectoria de la pieza que da jaque. A esto se le llama cubrir el jaque. Aquí podría hacer esa labor el caballo. Si no podemos recurrir a ninguna de estas defensas, se dice que el jaque es mate y el jugador que lo recibe pierde la partida en el acto. Pero antes de continuar con algunos ejemplos de jaque mate, las tres defensas contra el jaque son la huida del rey, la captura de la pieza atacante y la cobertura con una pieza propia. Si las tres fallan, el jaque es mate. Como hemos dicho, si no es posible evitar el jaque de ninguna manera, se produce el jaque mate o simplemente mate. Estudiemos un par de ejemplos. El rey blanco se encuentra bajo la amenaza de una de las torres negras. Está, por tanto, recibiendo un jaque, pero no puede escapar a una casilla segura. Todas aquellas donde podría ir están bajo el ataque de las torres enemigas. El blanco no puede capturar a la torre que da jaque, ni tampoco interponer ninguna pieza entre esa torre y su rey. Ni el caballo ni el alfil resultan de utilidad para cubrir el ataque. Bien, ya hemos comprobado que los tres métodos de defensa resultan infructuosos. En consecuencia, es mate. Las negras han ganado la partida. Un segundo ejemplo nos ayudará a reforzar la comprensión del concepto. Fijaos. La dama negra ataca al rey blanco, que no tiene casillas a las que escapar. La posibilidad de tomar la dama enemiga hay que descartarla, pues se encuentra protegida por su propio rey. Capturarla sería ilegal, ya que el rey blanco quedaría en una casilla amenazada por una pieza enemiga, en este caso, el rey negro. Por lo tanto, la posición es de mate. Acabáis de conocer dos de los mates más famosos, el mate del pasillo y el mate del beso. Pero no adelantemos contenidos y terminemos con el estudio de las reglas del juego. Nos queda por examinar un concepto muy importante, el rey ahogado. Esta situación, bastante especial, se produce cuando a uno de los bandos le toca jugar y no dispone de ninguna jugada legal, con la condición de que no tenga el rey en jaque. Observad, por ejemplo, la posición del rey negro en este tablero. Les toca las negras, pero no pueden hacer ningún movimiento legal, ya que con cualquier movimiento factible, su rey pasaría a ocupar una casilla amenazada. Sin embargo, no se puede hablar de jaque mate, pues el rey no está ni siquiera en jaque. ¿Qué sucede entonces? En un caso así, se dice que el rey está ahogado y se declaran las tablas, es decir, la partida termina en empate. ¡Atención! El rey ahogado, o abreviando el ahogado, no se debe confundir con el mate. En el primer caso, el rey no está amenazado, mientras que en el mate siempre hay jaque. Jaque y mate. Tened en cuenta que no es imprescindible que el rey ahogado sea la única pieza de su bando. Lo relevante es que el jugador no tenga ningún movimiento legal a su alcance. Observad con atención. A pesar de que las blancas tienen tres piezas, si les toca mover, no tienen ninguna jugada legal. Su peón está bloqueado por el rey enemigo, quien además controla la casilla H2, la única a la que podía mover el rey blanco. Mientras, el caballo está cubriendo a su rey del ataque de la torre negra, así que tampoco puede mover. Por tanto, como no hay jaque y es el turno de las blancas, la partida es tablas por ahogado. No tienen a dónde mover. Recuerda el semáforo del rey. El rey puede encontrarse en cuatro situaciones. Semáforo verde, a salvo, no está amenazado. Semáforo amarillo, jaque, debe responder. Semáforo rojo, jaque mate, ha caído derrotado. Y semáforo intermitente, ahogado, es tablas. Muy bien, hemos examinado todas las reglas del juego. Nos quedan por estudiar tan solo los movimientos especiales. Thank you.
El enroque es la única jugada en la que excepcionalmente se mueven dos piezas en un solo turno de juego. Se realiza con el rey y una de sus torres. Ambas piezas deben estar en su posición inicial, sin haberse movido antes, y no deben existir obstáculos entre ellas, sean piezas propias o enemigas. Veamos el movimiento del enroque a cámara lenta. Prestad mucha atención. El enroque se realiza de la forma siguiente. Primero, el rey se mueve dos casillas hacia el lado en que está la torre. Y luego, pero formando parte de la misma jugada, la torre pasa por encima de él y se coloca a su lado. A esta jugada la llamamos hacer el enroque o enrocar. Lógicamente, es posible enrocar con la otra torre, pero presenta un aspecto un poco distinto. Observad. El rey se mueve dos casillas en dirección a su torre, igual que en el enroque anterior. La torre pasa al otro lado. Esta vez, la torre ha tenido que hacer un recorrido mayor. El enroque con la torre del lado del rey se llama enroque corto. El que se hace con la torre del lado de la dama, que efectúa un desplazamiento mayor, se llama enroque largo. En ambos casos, hay que tener en cuenta las reglas del enroque. Existen cuatro situaciones en las que no es posible enrocar. Primera, se ha movido antes el rey o la torre. Segunda, hay otras piezas entre el rey y la torre. Tercera, el rey está en jaque. Y cuarta, el rey pasa o acaba en una casilla amenazada por una pieza adversaria. Hay que señalar que si los impedimentos al enroque son momentáneos, puede enrocarse más tarde, cuando desaparezcan. Pero si se ha movido la torre, ya no será posible enrocar por ese lado, mientras que si se ha movido el rey, se pierde definitivamente el derecho al enroque. En esta posición, el rey blanco puede enrocar en corto, pero no en largo, por la presencia del caballo blanco. Por su parte, el rey negro puede enrocar en ambos flancos. Enrocamos corto. Ahora la situación ha cambiado para las negras. La torre blanca situada en F1 impide el enroque corto, ya que el rey negro tendría que pasar por la casilla F8. Pero el enroque largo sigue estando disponible. En este ejemplo práctico, hemos visto dos de las reglas que impiden el enroque. Comprobemos ahora las otras dos. El blanco no puede enrocar en ningún flanco porque está en jaque. Si en la primera jugada mueve rey D1, pierde definitivamente el derecho a enrocar. Por su parte, las negras no pueden enrocar corto porque su rey acabaría en la casilla G8 controlada por el alfil enemigo. Si continúa el juego con caballo C6 y el blanco juega alfil E6, esta pieza estaría impidiendo temporalmente los dos enroques del negro. Si las negras mueven su torre a D8, ya no podrán enrocar largo, incluso en el caso de que esa pieza volviera a su casilla original en A8. Con esta explicación, seguro que el enroque os ha quedado más claro. Vamos a examinar por último los movimientos especiales a cargo del peón. Cuando un peón alcanza la última fila, se retira del tablero y en su lugar hay que colocar una pieza de su mismo bando. Esta jugada se denomina promoción o coronación del peón, pues en la mayoría de casos se cambia por la pieza de más valor, la dama. De ahí la idea de coronar. La elección de la pieza corresponde al jugador que realiza el movimiento del peón, sin que haya que tener en cuenta las piezas que queden o hayan sido capturadas. Eso sí, no es posible elegir un segundo rey, pero se puede elegir una dama, incluso teniendo otra sobre el tablero. También es posible elegir una pieza de menor valor, lo que se denomina subpromoción. Esto tiene sentido en situaciones especiales, como la siguiente. El blanco avanza su peón hasta la octava fila y debe elegir una pieza. Si se decide por la dama, el rey negro queda ahogado, tablas. Pero si elige una torre, podrá dar mate en pocas jugadas. La opción está clara para la torre, en detrimento de la dama. La captura al paso es un caso bastante especial en el que intervienen dos peones. La forma más rápida de aprenderlo es ver un caso práctico.
Las blancas mueven su rey a C7 para capturar los peones negros. El peón negro de B7 huye, avanzando dos pasos hasta la cuarta línea y colocándose a la altura del peón blanco. Las blancas se salvan con la captura al paso. Toman en B6, como si el peón negro hubiera movido solo un paso. La regla dice que cuando un peón avanza de golpe dos casillas y se coloca en la misma fila que un peón enemigo, situado en una columna adyacente, puede ser capturado por este de la misma forma que si solo hubiera avanzado un paso. Recuerda, el derecho a hacer la captura al paso tan solo dura una jugada, la que responde al avance del peón adversario. Enhorabuena. Si habéis llegado hasta aquí, significa que ya tenéis los conocimientos necesarios para jugar una partida de ajedrez. Por separado, explicaremos la forma de anotar las jugadas, un conocimiento muy útil para seguir el curso, así como las distintas formas de ganar o empatar una partida de ajedrez. Con el fin de registrar y reproducir las jugadas de una partida de ajedrez, se utiliza un sistema de notación universalmente aceptado, el sistema algebraico. Recordemos que cada casilla recibe el nombre de la columna y fila que ocupa, tal y como hemos aprendido al hablar del tablero. La jugada se puede anotar indicando la inicial de la pieza que mueve y la letra de la casilla de destino, o bien sustituyendo la inicial por la figura de las piezas, excepto en el caso del peón, que se representa solo con la letra de la casilla de destino. En este curso, anotaremos con la figura de las piezas. Nuestra primera jugada es caballo F3 y la anotamos con la figura de la pieza, seguida de la letra de la casilla de destino. El negro contesta con peón C5. Al anotar el movimiento de un peón, omitimos su figura y solo escribimos la casilla de destino, C5. Continuamos moviendo las piezas y anotando las jugadas. En la cuarta jugada, el blanco asesta un jaque con alfil B5 y podemos añadir el signo de la suma para indicar que se trata de un jaque, aunque no es obligatorio. El negro cubre el jaque con caballo D7 y dado que los dos bandos pueden mover a esa casilla, es necesario indicar la letra de la columna o fila de origen del caballo que mueve, en este caso, la columna B. El blanco se enroca corto y lo anotamos del modo que veis. Si se trata del enroque largo, se añade un 0. Las negras cuentan A6 y el blanco captura el caballo con el alfil. Cuando se produce una captura, se acostumbra a intercalar el símbolo de multiplicar, una X. Además, en este caso, al ser jaque añadimos el símbolo al final. El negro responde capturando con su propio alfil. El blanco juega D4. Y el negro captura con su peón, indicando la columna de origen del peón y la casilla de destino, sin olvidar intercalar el signo de multiplicación. Para finalizar este ejemplo, la dama blanca captura el peón en D4 y se anota normalmente. Suficiente por el momento. Hemos visto cómo se anotan los movimientos más comunes. Los símbolos de jaque y captura son opcionales, pero como se acostumbran a utilizar en la mayoría de libros de ajedrez, no está de más familiarizarse con ellos. Veamos una tabla donde se resumen todos los símbolos. Hay dos símbolos opcionales más para jugadas especiales, la promoción del peón y el jaque mate. Al promocionar un peón, puede utilizarse el símbolo igual. Por ejemplo, si el peón corona dama en la casilla B8, se escribirá 1.B8D o 1.B8 igual a D. Para el jaque mate, acostumbra a usarse la almohadilla o un doble símbolo de jaque. Por último, cuando se comentan partidas, se pueden utilizar los símbolos de calificación de las jugadas. Existen dos posibles desenlaces en una partida de ajedrez, la victoria o las tablas, término con el que se conoce el empate.
vamos a examinar las diferentes circunstancias que pueden propiciar cada uno de estos desenlaces. Se puede ganar la partida de tres formas. Una, el jaque mate. Esta jugada ganadora pone fin a la partida. Dos, el abandono. Si un jugador lo desea, puede abandonar, termina el juego y pierde la partida. Y tres, en partidas con reloj, un jugador pierde si agota el tiempo que le fue concedido al inicio de la partida, sin importar la posición. Cuando no quedan en el tablero suficientes piezas para dar mate, la partida se declara tablas. Estos casos son los siguientes: rey contra rey, rey y caballo contra rey, y rey y alfil contra rey. Un solo alfil o un solo caballo no son capaces de lograr el mate. El caso límite es con el rey negro en la peor situación, en el rincón. Es fácil comprobar que el caballo da jaque y el rey blanco controla dos casillas de escape, pero no resulta suficiente. Y lo mismo sucede con el alfil. Siempre queda una casilla libre para escapar. Atención, el material mínimo para dar jaque mate a un rey solitario es rey y torre o rey y dama. El diagrama muestra una típica posición de jaque mate con rey y torre contra rey. También puede darse mate de modo forzado con dos alfiles. O con un alfil y un caballo. Por último, tenemos el caso de los dos caballos. Solo puede darse el mate si se juega mal. En este ejemplo, si el rey negro mueve el rincón, puede recibir mate. Pero si escapa, los caballos no lograrán forzar dicho mate. En pantalla podéis ver una tabla con las diferentes situaciones. No es necesario que os esforcéis en memorizarla. La iréis aprendiendo sin daros cuenta a medida que vayáis practicando. Si una posición se repite tres veces, el jugador puede reclamar que la partida sea declarada tablas. Pero atención, las tres posiciones han de ser completamente iguales, incluyendo las posibilidades de enroque o captura al paso. Estudiaremos un caso práctico para que entendáis mejor las tablas por repetición. Las blancas tienen una torre de menos y además están a punto de recibir mate. Pero se salvan gracias a la posibilidad de dar jaque en las casillas G5 y H5. Con estos jaques, inevitablemente, se va a producir una triple repetición y la partida se declarará tablas. Una situación infrecuente en que se permite reclamar tablas es cuando se han realizado 50 jugadas, sin que se haya producido ninguna captura ni avance de peón. De ese modo, se evita prolongar finales más allá de lo necesario. Y por último, el reglamento permite las tablas por mutuo acuerdo, aunque esta es una práctica poco deportiva, que cada vez se prohíbe en más torneos. Recuerda, los casos de tablas son los siguientes: rey ahogado, insuficiente material, triple repetición, 50 jugadas y mutuo acuerdo. Con esto ya estáis perfectamente listos para empezar a jugar. Desde luego, queda mucho por aprender, pero la ventaja del ajedrez es que se puede disfrutar con él aún desde los niveles más básicos. ¡Hasta pronto!